¡Frena! ¿Qué te pasa, estúpido? ¡Casi chocas mi coche! Dulce y Brenda, best friends forever. Lamentablemente, a veces nos acostumbramos a que nos maltraten. Eres una loser. ¡Ella! Tendré que acompañarme, por favor, de este lado. Dulce, ¿qué hiciste? Lo que callamos las mujeres. Me gusta que vengas a jugar conmigo, Dulce. Me divierto mucho. Sí, pero por favor, suéltame, Brenda, por favor. Si quieres seguir siendo mi amiga, vas a tener que pasar una prueba. La prueba de las cucarachas. Le pedí a las sirvientas que cuando vieran cucarachas me las juntaran. Si vas a querer ser mi amiga, vas a tener que aguantar esto. No, por favor. No. No. Dulce. Dulce. Brenda, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Pues es la torta que me pediste, pero como siempre estás en la lela. A ver, déjate limpio. No, ya. Déjate limpio. Todavía que te voy a limpiar con mi pañuelo carísimo y tú te pones... ya, Brenda, ya. O sea, cómete eso, ¿no? Se lo pongo. Oye, saliendo de la escuela vamos a mi casa, ¿no? No puedo. No entiendo por qué no te gusta ir a mi casa. Digo, deberías estar feliz. Mi casa sí es una casa. No que la tuya es una pocilga. Dulce y Brenda, best friends forever. Otra vez viendo esas fotos, hija. Sí, ma. No te veo muy contenta. No sé, lo que pasa es que me da un poco de nostalgia verlas. ¿Todo bien con Brenda? Sí, ma. Seguimos tan amigas como siempre. Ok. Vaya, hasta que voy a comer contigo. Lo siento, hija, pero no regresé a comer. Solo vengo a recoger unos documentos. Por fin conseguimos que el licenciado Mirabal responda por esas dos pobres mujeres que despidió injustificadamente. Ah, mira. O sea que para ti ayudar a dos viejas muertas de hambre es más importante que estar con tu hija. Brenda, te he dicho muchas veces que te prohíbo referirte de esa forma a las personas humildes. Pues esos son, mamá. Y además abusivas que te tienen trabajando de gratis. Brenda. Toma, mensa. Agarra uno. No, muchas gracias. No quiero. Te lo estoy regalando. Es gratis. No te lo voy a cobrar. Agárralo. No, pero no quiero. Gracias. Neta es como dicen. Pobres y orgullosos. A ver, Brenda, no es por eso. Nada más no quiero que me lo termines aventando en la cara o en la ropa como lo haces siempre. O sea, como si tus trapos fueran muy finos. Ay, ya, Dulce, ok, me pasé, perdón. Ya, agarra a tu lado, te lo estoy regalando. Oye, ¿no quieres ir al cine? A ver, Brenda, ¿por qué me dices que vayamos al cine si sabes que no traigo dinero para las entradas? Ay, ¿y cuándo sí traes? Ay, bueno, ya, yo te invito, ¿ok? No, ¿sabes qué? Ya se me quitaron las ganas. Ay, ya, no seas ridícula, vente, vámonos. Ándale. Brenda, por favor. Es que no quiero ir. Vámonos, te lo voy a invitar. Por favor, no te voy a cobrar, Dulce. Es que no es eso. Ya no seas payasa, ¿sí? No estoy siendo payasa. Vamos a ir al VIP. No es que sea el VIP. Ya, vámonos, ándale. Ni siquiera sabes qué película quieres ver, por favor. Claro que sí. Hay una que acaban de estrenar y está buenísima. Yo sé que tú no sabes de cine. No quiero ir, por favor. Te voy a enseñar de cine. Dulce, ándale, vámonos. Deja de embobarte, babosa. Ándale. Dulce. Pélame, babosa. Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Pues porque te estoy hablando, estás viendo otro lado. A ver, me dolió, ¿sí? De eso se trataba. Ándale, ya, vámonos. Ay. No puede ser que seas así. regresaste, mi vida. Ay, hubieras visto tu cara. Vente, vamos, súbete. No, tenemos que ir a clase, Brenda. Ay, ñoña, no seas ñoña, por favor. Es matemáticas. Ni entrando la vas a pasar. Así que mejor vamos a darnos una vuelta, digo. Mejor reprobar con gusto, ¿no? Mira, yo tengo que preguntarle algo al maestro de matemáticas. La verdad es que no entiendo nada para el examen. A ver, Dulce, tú ni en 2 meses entiendes nada, ¿sí? No seas tarada. Súbete, ándale. ¡Súbete! No, 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 no. Del otro lado. ¿Cómo que del otro lado? Sí, ya me cansé de llevarte a todos lados. No, pues yo no sé manejar, Brenda, y lo sabes. Ya sé, mensa. Por eso yo te voy a enseñar a manejar, para que yo deje de ser tu chofer. ¿En serio? Sí, obvio. Ándale, súbete por ti. ¿Qué esperas que no lo prendes? ¿A poco ni eso sabes hacer? Es que nunca he encendido uno. Sí serás. A ver, esto es una llave, ¿sí? Nada más que moderna, no como las que tú usas. La metes y le aprietas Start, que es encender. ¿Entendiste? Sí, sí sabías que es encender. Bueno, a ver. Vaya, no eres tan tonta. Ok, entonces, como este coche es automático, lo único que tienes que hacer es pisar el freno y cambiar la palanca de P, que es parking, a D, que es drive. ¿Ok? ¿Entendiste? Sí, entendí. Venga, a ver. Espérate, frena, 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 frena. ¿Qué te pasa, estúpido? Casi chocas mi coche. Perdóname, Brenda, por favor. No, es que neta que no poder ni moverlo. Por eso la gente pobretona como tú tiene que andar trepados como changos en los camiones. Qué asco. A ver, Dulce, Dulce, Dulce. Espera. Ya, perdóname, ok, me pasé. Ya, súbete. ¡Ey! No quiero que me vuelvas a tocar. Dulce, perdóname. Siento muchísimo lo que te dije, ¿ok? Tú eres mi mejor amiga. Ya, súbete, yo manejo. Perdón. Y listo. ¿Y eso que tienes en las manos, cariño? Me lo regaló Brenda. Ah, pues qué lindo detalle, ¿no? ¿Por qué haces eso, Dulce? Que no la quiero. Bueno, pues no tenías que haberlo aceptado ya. ¿Qué tienes en la cara, hija? Otro regalito de Brenda. ¿Cómo? Mamá. Mamá, vámonos, por favor. Vámonos de aquí. Vamos a cambiarnos de casa, sí, por favor, mamita. Te lo suplico, por favor. A ver, mi amor, tranquila. ¿Qué pasa? No te entiendo, hija. Es que, mamá... Mamá, ya estoy harta. Estoy harta, mamá, estoy harta. Pero, a ver, Dulce, ven, vamos a hablar. ¡Dulce! ¡Dulce! Hola. Hola. El otro día te vi en el centro comercial, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo. Ibas con una amiga y me quedé con muchas ganas de hacerte la plática. Por eso ahorita que te vi, pues me acerqué. Mira, si lo que quieres es preguntarme sobre mi amiga Brenda, ¿por qué no mejor vas y la buscas a ella, va? Hombre, para nada, ¿cómo crees? Si estoy aquí preguntándote es porque quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. Pues desde aquella vez que te vi me dieron muchas ganas. Nada más que tu amiga te llevó casi a la fuerza, ¿no? Híjole. Perdónala, lo que pasa es que mi amiga a veces es un poquito dura. Pues ahí de donde yo vengo les dicen de otra forma. Me llamo Eduardo. Soy nuevo en la colonia. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo me llamo Dulce. Mira nomás. Qué bonito nombre tienes. Lo bueno es que no soy diabético, ¿eh? ¿Sabes algo? Hace mucho tiempo que no me reía así. Deberías hacerlo más seguido, porque reír te libera el alma. ¿Quieres más? ¿Quieres que te empuje? Ay, no, ¿cómo crees? Sí, no. Ándale, no pasa nada. Bueno, ¿y por qué no me platicas tú de dónde vienes? yo vengo de Meritito Monterrey, ¿qué no se me nota o qué? Sí, un poquito. Tienes un acento como bien chistoso. ¿Yo? Más bien ustedes, los chilangos, son los que hablan así como medio cantadito, ¿no? Medio... Claro que no, ustedes hablan bien raro. Oye, ñoña, ¿qué onda contigo, eh? Ayer te estuve marcando toda la tarde a tu casa y tu mamá me dijo que no estabas. ¿Por qué te niegas, eh? Si es por lo de mi coche, ya te había pedido disculpas. A ver. No me estaba negando. Lo que pasa es que realmente no estaba. Ay, sí, estabas con un amigo, ¿no? Pues sí, aunque no lo creas y lo digas de broma, pero sí, estaba con un amigo. Dulce, no seas fantasiosa. Tu única amiga soy yo. Nadie quiere ser tu amigo. Pues ayer sí hubo alguien. ¿Quién? Ay, de seguro es una de esas losers igualitas a ti que tienen basura en la cabeza. No, es un chavo que, por cierto, está muy guapo. Un chavo. Ahora sí te la volaste. ¿Cómo se te va a acercar un chavo a ti, Dulce? Por favor. Pues sí, sí se acercó y se llama Eduardo. Y me trata muy padre, muy bonito. Ñoña, ya estás grandecita para inventarte amigos imaginarios. No, es que no lo estoy inventando, te lo juro que es real. Es más, hoy en la tarde voy a salir con él. Entonces, llévame. Ay, Brenda, es que vamos a ir un ratito nada más al centro y... Ay, es que nada. De seguro es uno de tus inventos. Ya sabía, eres una loser. Ay, ya. Está bien. Vamos en la tarde para que lo conozcas. Perdóname que me tardé un poco, pero es que pasé a comprarte esto. Muchas gracias. Están muy bonitas. Qué bueno que te gustan. ¿Claveles? De esas usamos en los baños de mi casa. Hola, soy Brenda. Mucho gusto, Eduardo. Me dijo mi amiga que eres nuevo en la ciudad. Si quieres, yo te puedo llevar a conocer lugares súper nice, ¿eh? Pues mira, no me lo tomes a mal, pero la verdad es que a mí me gustan las cosas un poco más tranquilonas. Un poco más modesto. Bueno, si eso prefieres, podemos hacer lo que tú quieras. La verdad, pensé que íbamos a estar nada más tú y yo solos. Entiéndeme, es mi amiga. Bueno, hacemos lo que ustedes quieran. Pues a mí me encantan los jueguitos. Vamos, ¿no? Acompáñenme. Eso, Dulce. Muy bien. Ay, Dulce, por favor, atínale al 100, no al 10. No seas tarada. Ha sido más mensa. No te preocupes. Lo importante es que lo intentaste. ¿Eh? Si quieres, mejor vamos a otro juego. Ay, no, yo ya me aburrí. Mejor vamos a otro lado, ¿por qué no? A comer. Ah, bueno, si quieren comer, podemos ir aquí a la comida rápida. Digo, sabe rica, ¿no? Ay, luego a sacar el cobre, naca. Esa comida sabe horrible. Yo lo diera a un lugar bien, un restaurante fino. Yo invito. No, ¿cómo crees? No, sí, no, Brenda, mejor no, en otra ocasión. Ay, ¿tú qué dices? Siempre me andas gorreando. Como nunca traes un peso. Mira, Dulce, se me había olvidado que tenía que terminar unas cositas, pero si quieres dejamos mejor lo de la comida para otro día, ¿va? Ay, no te vayas. ¿Te puedo llamar en la tardecita? Sí. Adiós. ¿Ya ves? Siempre que abres la boca es para decir una estupidez que arruina el momento. A ver, Brenda, en esta ocasión... No, nada, ya cállate. Aunque déjame decirte que estuvo un poco distante, pero ese rancherito me gustó. ¿Cómo? A ver, ¿me quieres decir que te gustó Eduardo? Ajá. Así que si te habías hecho ilusiones con él... Brenda, por favor, por favor. Lo siento, Eduardo es para mí. Es que ya no me gusta el coche. Pero no tienes ni un año con él. Pues sí, yo sé, pero ya está viejo. Aparte, este año me propuse renovar todo. Guardarropa, coche, a lo mejor hasta novio. ¿Cómo que novio? Ay, pues sí, hay alguien que me gusta por ahí. Pero ese no es el punto. ¿Qué hay con todo lo demás, mamá? Ay, pones en el mismo lugar a la ropa, al coche y al novio. O sea, a una persona. Eso no está bien. ¿Y qué está bien? Ay, lo importante son las personas. Ah, sí, como tus mugrosos que te la pasas ayudando. Brenda, te prohíbo que hables así de ellos. Pues esos son y siempre lo serán. Tú estás más interesada en esas personas que en tu propia hija. Eso no es verdad. Tú eres lo más importante para mí. Solo que debes entender que no todo el tiempo los reflectores van a estar dirigidos a ti, como cuando eras niña. Es que yo no pido la misma atención, solo pido algo. Es que la tienes, Brenda. Siempre la has tenido. Pero ¿sabes qué? No puedo hacer a un lado lo que me ocupa, lo que soy, lo que pienso, lo que creo para poder complacerte. Te odio, mamá. Neta que te odio. ¿Y eso? Pues toda la tarde te estuve marcando y no estabas. Con eso de que no tienes celular, te lo regalo. Ahora sí te voy a poder localizar. No, Brenda, muchas gracias. Ay, es viejo. Lo usé el año pasado. Te lo regalo. No, es que de verdad no lo necesito. Muchas gracias, pero no. ¿No te digo? Mugrosa, pobre y orgullosa. ¿Hacia dónde piensas llegar, Dulce? Pues ojalá que sea algún lugar en donde no estés tú. Ay, Dulce, ya. No es para tanto. No seas dramática. Dulce, ve. Dulce. Pues la verdad es que me gustas mucho. Además es una chava bien linda, bien interesante. Guau, tú sí que no te andas por las ramas. Pues así somos los regios. Así que me propuse que la siguiente vez que te viera te lo iba a decir. Y bueno, pues aquí estoy. Oye, ¿no quieres ir al centro comercial? No, no, la verdad aquí estoy bien. ¿Pero por qué no quieres ir? Mira... Brenda se la pasa ahí todo el tiempo y la verdad no quiero que nos vea juntos. Pues por mí mejor. Y te voy a decir algo. No hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que ella abusa de ti. ¿Tú crees? Sí. Mira, mientras más lejos te mantengas de ella, vas a sentirte mejor. Te vas a dar cuenta de lo valioso que eres. La persona que se la pasa abusando física y verbalmente de ti no puede ser tu amiga. Eres una buena chava. Lo único que inspiras es cariño, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo, Tarea. Nada, estaba estudiando. ¿Qué te parece si mejor nos vemos mañana? Ay, ni me vengas con tus cosas, Dulce, que no me tienes muy contenta que digamos. Yo sé que estás viendo a Eduardo. Eduardo, yo... No... A mí no me engañas, ¿sí? Yo misma los vi, así que no te quieras hacer la tonta conmigo. Te dije que lo quería para mí y te hicieras a un lado. Pero a diferencia de otras veces... Esta vez te voy a dar chance. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí, mira, la verdad es que el tipo me parece nefasto. O sea, ese tono tan provinciano que tiene hasta parece ranchero. Por más guapo que esté, lo provincianillo no se le quita. Así que te lo dejo. Es más, los invito a una fiesta a los dos. No, no creo. Además, tampoco creo que él pueda ir. Y además no tendría que ponerme tampoco. Ay, por eso ni te preocupes. Yo te ayudo con lo de la ropa. No sé. Mejor no. Pues qué mala onda. Quería aprovechar la salida para decirte que quiero cambiar. Hasta iba a pedirte perdón. Me he dado cuenta que he sido mala contigo y quiero cambiar, pero si no me lo permites, si no me das la oportunidad, ¿cómo le hago? Bueno, está bien, sí voy a ir. Gracias, amiga. Te prometo que no te vas a arrepentir. Es que cuando tú me dijiste que me ibas a ayudar con lo de los vestidos, pensé que me los ibas a prestar. Obvio no. Mi best friend se merece estrenar. Bueno, sí, pero yo no tengo dinero para pagar un vestido como estos. Y menos en una tienda así. Ya lo sé. Pero por eso, para que digas que soy buena onda, escoge lo que tú quieras. Yo lo pago. A ver, Brenda, dime una cosa. ¿Por qué lo estás haciendo, eh? Que siempre tienes que pensar mal de mí, de todo lo que hago. Es para disculparme por todo lo que te he hecho. Pero es que no es necesario que vengas y me compres ropa. Dulce, la gente cambia. Un día de pronto se da cuenta que la ha regado. Y yo sé que te he tratado muy mal, pero quiero dejar todo eso atrás. ¿Ok? Ándale, ve a ver qué te gusta. Bueno, está bien. ¿Te la dejo? Sí. Está bien bonito el vestido y nunca me lo hubiera imaginado, y menos de esta tienda. Ya te dije que hoy te voy a hacer que te veas súper guapa como nunca lo has hecho. ¿Me permite su bolsa, por favor? Sí, claro. Adelante, puede pasar. Gracias. Creo que tendré que revisar sus mochilas. ¿Me permite su bolsa, por favor? ¿Su mochila? Tendré que acompañarme, por favor, de este lado. Dulce, ¿qué hiciste? No, a ver, espérate. Yo no sé cómo llegaron esas pulseras ahí, señor. Por favor. No, por favor, escúcheme, señor. Yo no sé cómo llegaron esas pulseras ahí. De verdad, le paso de este lado, por favor. Por favor, escúcheme. ¿Le puedo explicar? Yo no hice nada, por favor. De este lado, por favor. Ay, pero... Por favor. Yo no sé cómo llegaron esas pulseras a mi mochila. Le juro que yo no me las quería robar. Mire, yo nada más vivo con mi mamá. Vivimos ella y yo solitas y ella trabaja como mesera. No me quiero meter en más problemas, por favor. No tengo dinero para pagárselas, pero si quiere me puedo quedar aquí en la tienda y le puedo barrer o le puedo trapear. A ver, Dulce, tampoco te rebajes. A ver, Brenda, por favor, ya cállate. Señor, por favor, se lo suplico. No llame a la policía, ¿sí? De verdad que yo no sé cómo llegó esto a mi mochila. Yo no las quería, por favor, señor. Por favor, se lo suplico. Está bien. Lo voy a hacer por ti, ¿eh? Porque por tu amiga jamás. Ahora, váyanse. No quiero volverlas a ver por aquí. ¿Entendido? O sea, tu tienda es la más naca de todas. Te hace un favor viniendo. A ver, vamos, prende ya, por favor. Vámonos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Yo creo que ya no voy a ir a la fiesta. No inventes, me duele un buen el estómago del susto. Neta que eres una clavada, ¿eh? Mejor háblale a Lalito de una vez para invitarlo. Ay, no. No creo que quiera ir. Obvio sí va a ir, su noviecita. Aparte, no creo que tenga amigos. Pues sí, pero es que yo debía haberle marcado antes de venirme a arreglar aquí a tu casa. Ay, la mujercita sumisa. Pues aunque vaya o no vaya él, de todas formas vas a ir. Porque fiesta es fiesta y no puedes faltar, pero por nada de este mundo. Así que, márcale de una vez. ¿Qué esperas? ¿Eduardo? Bien, gracias. Oye, es que te hablaba porque te quería invitar a una fiesta. Sí, es hoy en la noche. Me parece perfecto. Entonces, ahorita te mando por mensaje la dirección. Yo también. Bye. Neta que me enfermas, Dulce. No puedo creer que seas tan ñoña. Deberías de ser más segura de ti misma, más lanzada. Por eso es que hoy yo te voy a arreglar y te voy a dejar súper guapa. Oye, ¿no crees que exageraste un poquito con mi arreglo? Ay, para nada, Dulce. ¿Qué no ves que estás impactando a todos los hombres? Bueno, yo nada más con que le guste a Eduardo, con eso me conformo. Pero la verdad es que... no creo que le pueda gustar vestir así. Ay, obvio, a todos los hombres les encanta que seamos sexys. A todos. Vente, vamos por unos traguitos. No, espérate, es que yo no tomo. Ay, mira, la nueva Dulce del día de hoy va a dejar de ser un poquito fresa y va a ser muchísimo más divertida. ¿Nos das dos, porfa? ¿Qué te parece eso? Uy, se ve re bueno. Bueno, mejor cuéntame si le mandaste la dirección a Eduardo para que viniera a la fiesta. Sí, ya se la mandé hace rato. Al rato viene. Vente. Saludcita. No, es que yo no creo que esto esté bien. Ay, mejor cállate y ven, te presento unos amigos. Hola, Alex, ¿cómo estás? Saludcita. ¿Ya ves? Miren, les presento una amiga. Vámonos, tampoco no está súper guapa, ¿eh? Pues ella se llama Dulce, es súper reventada y le encanta. ¿Qué les dijiste, eh? Que te encanta bailar. Eso les dije, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Bailamos? No, es que no. Ya, sí, ya. Ay, ya no seas payasa y vete a bailar con él. Sí. Tú vente a bailar conmigo. No, pero es que otra, ey. No. Sí, otra. Bien. No. Permíteme, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ya estoy muy mareada. Ya no puedo. No te preocupes, nena, es el calor. Al rato tu cuerpo se acostumbra y ya te sientes bien. No, es que no es el calor, es la bebida. Ya se me subió, Brenda. Ay, Dulce, no seas ridícula, llevas dos. Pero yo no tomo y tú lo sabes. Además, ese amigo tuyo, el tal Alex, que está ahí, no deja de acosarme, que me tome otra y que baile, que no sé qué. Ay, no seas exagerada, vete a divertir un rato. No, mejor préstame tu celular, ándale, para que le hable Eduardo, a ver por qué no ha llegado. No te preocupes, ya te dije que le mandé la dirección, ya viene en camino. Tú, tranquila, vete a bailar. ¿Qué te pasa? Vamos. Ay, no, Dulce. No, por... oh. Ay, se me pasa por traer una casa a las fiestas. Sí. Por favor, Brenda, ya vámonos, me siento muy mal. No inventes, Dulce, es súper temprano. No, pero ya me quiero ir a mi casa, me siento bien mal. No, mira, mejor duérmete un ratito y al rato yo regreso por ti para irnos. No, ¿sí? No, yo no me quiero dormir, no quiero ir a mi casa, me siento mal. Dulce, tranquila, no pasa nada. Descansa y al rato regreso por ti. Alex, ¿vienes tantito? Permíteme, perdón. Oye, me dijo mi amiga que te espera en la recámara. Es que es un poco tímida, no sabes, pero quiere conocerte. Entonces, también me pidió que vayas discretamente. Suerte. Vale. Oye, hasta que por fin llegué. Hola. ¿Me mandaste mala dirección? Si no es porque escucho el relajo y pregunto por acá afuera, nada más no llego. ¿En serio? Perdón, no me di cuenta, pero lo bueno es que ya llegaste. ¿Y Dulce? ¿Dulce? ¿Qué? ¿Pasó algo con ella? Híjole, Lalito, es que no sé cómo decirte. ¿Qué? Dulce está con un chavo. ¿Cómo que está con un chavo? Sí, Lalito. Mira, yo sé que tienes un concepto de Dulce, pero ella es diferente a lo que parece. Se hace la tímida y la pobre, pero en realidad No, espérame. Si dices ser su amiga, ¿cómo te atreves a andar inventando cosas así? Si no me crees, acompáñame para que lo veas. ¡Pasa, imbécil! ¡Cierra la puerta! ¡Ándale, lárgate! ¡Lárgate! Pobrecito, debes de estar muy decepcionado. Ahora que si buscas una mujer de verdad, aquí estoy yo. Pues mira, no creo que tu comentario venga ahorita mucho al caso. Creo que mejor me voy. No, no te vayas, yo te llevo. ¿Y qué, no vienes con Dulce? Pues vine, pero yo creo que el tipo se la lleva. Si no es que amanece con él. Pues no, gracias. Yo te llevo, ahorita no hay manera de que tú consigas un taxi. No, de verdad, gracias. Ay, ya, ándale, yo te llevo. ¿Va? Vente, vamos. ¡Ay, quítate! ¡Ey! Ya, ven. Desde que llegaste me estás dando entrada. Ya, aflójame. Ay, no, ya, no seas fresa. Ven. Suéltame, suéltame. Ay. Brenda, tú eres lista, Brenda, tú. Tú eres lista, amigo. Tú eres lista, Brenda. Ustedes han visto a Brenda. Mi amiga tiene vestidito. Pobrecito. Debes estar muy triste. Pero eso pasa con las chavas como Dulce. ¿Y según tú cómo es Dulce? Ay, pues ya sabes, doble cara. Dicen ser una cosa cuando en realidad son otra. Pero no te preocupes, ya te dije que no es la única chava. Pues no, pero Dulce es la única chava con la que yo quiero estar. Ay, esa ñoña. ¿Por qué conformarte con una como esa cuando puedes tener a alguien como yo? No. Espérame, tranquila. Mira, estaré muy desilusionado de Dulce y lo que tú quieras, pero jamás me atrevería a fijarme en alguien como tú. ¿De qué me estás hablando? Pues no me gustas para nada. Sí, estarás muy linda, tendrás lana y lo que tú quieras, pero te voy a decir algo. Estás vacía. ¿Mm? Y desde el primer momento en que te vi me di cuenta. Y ahorita lo vuelvo a confirmar. Mira, nada más, estás diciendo que eres amiga de Dulce, ¿no? Ve cómo hablas de ella. Eres de lo peor que he conocido. Es un idiota. Bájate de mi coche. Bájate. Bájate, estúpido. Dulce, mija, finalmente llegaste. Estaba preocupadísima. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mamá, por favor, perdóname. Por favor, discúlpame. Brenda me dejó ahí en la fiesta sola, se fue. Tuve que ir al metro más cercano, caminando. Tuve que esperar a que abrieran, mamá. Y un señor me tuvo que prestar para comprar un boleto. ¿Eso te hizo, Brenda? No puede ser esta niña. Mamá, yo no quiero volver a ver a Brenda. La odio, mamá, la odio. Y no la quiero volver a ver. Que ya llegó el momento que sepas toda la verdad, mamá, que sepas todo lo que me ha hecho Brenda. Te voy a contar todo. Sí, chiquita. Toma, tu vestido. Permítame tantito. ¿Qué te pasa, ñoña, eh? ¿Qué me pasa? Te traje tu vestido, porque ya no quiero saber nada de ti, Brenda, nada. A ver, Mensa, estás exagerando. Ah, exagerando. Por tu culpa, el chavo ese de la fiesta casi me viola. Exageras. No exagero. Y se acabó. No quiero saber nada más de ti. ¿Y con quién vas a platicar, Dulce? ¿Con Lalito? Híjole, no creo que quiera hablar contigo. Anoche fue a la fiesta. ¿Fue a la fiesta? Sí. Y te vio. Pobrecito. Tenía el corazón tan roto. Yo quise platicar con él, pero ya sabes cómo son los provincianos. Claro. ¿Por qué no me di cuenta antes? Tú lo tenías todo planeado, ¿verdad? Me tendiste una trampa. ¿Por qué, Brenda? ¿Por qué lo hiciste? Espero que aprendas que a mí no me vas a engañar. Te andabas viendo con el rancherito esas escondidas. Para evitarme, ¿no? Exactamente. Para evitarte. Porque en el único lugar en donde puedes ser feliz es donde no estás tú. ¿Por qué te molesta tanto que yo quiera ser feliz, eh? Porque simplemente una ñoña y pobretona como tú no se merece ser feliz. Y yo estoy aquí para que no se te vaya a olvidar. Por eso soy tu mejor amiga. Porque soy sincera y te recuerdo cómo es la realidad, tu realidad. Pues ya no. Tú y yo ya no somos amigas. Al rato vas a regresar con la cola entre las patas. ¿Qué pasó? ¿Para qué me hablaste? Bueno, es que yo quería pedirte una disculpa por lo que pasó hace rato. Sé que no hice nada bien. Sabía que ibas a venir rogándome. Una como tú jamás va a poder tener una amiga como yo. Pero está bien, te perdono. Bueno, yo... para enmendar mi error, quería hacer una fiesta en tu honor. Con eso de que mañana es tu cumpleaños. ¿Una fiesta? ¿Crees que soy tonta, Dulce? ¿Planeas algo para vengarte de mí? No, Brenda. Me conoces perfecto y sabes que yo jamás haría algo así. Tienes razón. Eres muy cobarde para hacer algo así. No lo harías. Pero bueno, te doy permiso para hacer mi fiesta y organizarla. Espero que cumplas todas mis expectativas, ¿eh? Por cierto, ¿dónde va a ser el lugar? Bueno, es que también el lugar va a ser una sorpresa. Está bien, ñoña. Suerte con eso. ¿Tú organizaste esto? No, no fui yo. Fue Dulce. Felicidades, Brenda. Unos amigos y yo queríamos darte esta sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ellos? ¿No los reconoces? No. Pues ellos son gente como yo, Brenda. Son gente humilde, losers, nerds, como tú nos llamas. Gente que has lastimado muy fuerte. Ni siquiera les has dado una mirada, has menospreciado, pero eso no significa que no los hayas lastimado para siempre. ¿Sabes qué? Quiero que se vayan de mi casa, todos. Ellos por lo menos pudieron librarse de ti, pero yo, Brenda, que era tu best friend, he sufrido tus maltratos todos los días. ¿Cuáles maltratos? Estás exagerando. No, no estoy exagerando. He sufrido tus maltratos desde chiquita y hablé con tu mamá. Le conté todo y ella me apoyó para hacer esto. ¿Y tú cómo puedes permitir esto? Es que necesitas ayuda, Brenda. Necesitas ayuda especializada. ¿Necesito ayuda? Si todo esto es tu culpa. Todo. Tú con tus causas nobles, ayudando a los pobres. En cambio, yo siempre sola. Siempre. Hija, perdóname. Yo siempre busqué todo lo contrario. Hacer de ti alguien humilde, que reconocieran el resto de las personas aún igual. Lo siento mucho. No quería que te sintieras abandonada, desplazada. No va a volver a pasar. Pero ¿sabes qué? A pesar de ello, es necesario que vayas con un psicólogo. Tienes que sacar esa rabia que tienes en tu corazón, que te genera la gente humilde. Tienes que hacerlo, mi amor. Nosotros, a pesar de todo, queríamos que nuestro regalo fuera nuestra amistad. Bueno, pues ya cuéntame con quién vas a salir que te pusiste tan guapa, ¿eh? Voy a salir con mi novio. ¿Con quién? ¿Novio? Sí, bueno, la verdad es que si antes no se me acercaba ningún chabora por Brenda. Y bueno, de hecho también por ella estuve a punto de perder a Eduardo. Eduardo, así que así se llama. Sí, así se llama. Y la verdad, mamá, es un chavo que me hace sentir maravillosa, única. Mi vida, porque tú eres maravillosa y única. De verdad, mamá, perdóname. Tú me pediste tantas veces que yo te contara lo que me pasaba y yo me negué. Esto pudo haber terminado hace mucho tiempo. Mira, lamentablemente a veces nos acostumbramos a que nos maltraten. Pensamos que la vida es así, que no nos queda de otra, que ni modo, que tenemos que aguantarnos. Requiere de mucho valor decir que no, hija. ¿Cómo es eso bien importante, no? A veces con tal de que los populares te acepten y sean tus amigos, haces cosas irreales. Lo importante es que te diste cuenta. Mira, yo he estado pensando y me gustaría mucho que tomaras una terapia psicológica. Brenda te hizo mucho daño. Sí, mami. Ya te dije que sí la voy a tomar. Pero también te voy a ser muy honesta y en este momento me siento como muy fortalecida, como muy madura, como más mujer. Muchas gracias, mami. Gracias por haberme apoyado muchísimo. Ay, mi vida, no me tienes que dar las gracias. Es mi trabajo. Soy tu mamá. Hola. ¿Se puede? Hola, sí, pásale. Siéntate. Gracias. Francamente pensé que no te iba a volver a ver. No digas eso. Mejor cuéntame, ¿cómo vas con lo de tus terapias? Pues bien. Digo, apenas llevo 2 meses, pero creo que he mejorado bastante. Dulce, parte de la terapia es pedirte perdón por todo el daño que te hice. ¿Me perdonas? Claro que sí. Y te lo digo de corazón. Tal vez podamos volver a ser best friends. ¿Sí? Sí, a lo mejor podemos volver a ser mejores amigas, pero con todo lo que esa palabra implica. Sin abusos, sin golpes, sin maltratos y sin prejuicios. Sí, te prometo que va a ser así. Ven acá. Por pertenecer a un grupo, a veces permitimos muchos abusos, psicológicos, físicos, pero la que se diga tu amiga de verdad no te hace daño, no te habla con malas palabras o con apodos. Al contrario, te cuida, te quiere, pero sobre todo, te respeta como eres. ¿Qué voy a hacer, Dios mío?